Si tuvieras que ir a la quebrantahuesos de aquí a un mes, ¿qué llevarías? ¿Tubelés, tubular o cámara y cubierta? En la tienda hemos tenido muchas incidencias con muchos clientes que han tenido problemas con el tubelés en carretera, que si han pinchado, que si se les ha salido el líquido, que no podían talonar, han tenido muchos problemas. Y me han dicho que se pincha igual que si fuera cámara y cubierta, con el consiguiente lío de pegamento, líquidos, válvulas y demás. Acabo de probarlo. En Ciclos Almozara nos gusta probar todo el material que vendemos y recomendamos. Nosotros estamos trabajando en bicicleta de carretera con neumáticos Vittoria. Yo, en la Connor Volcano, llevo tubular montado desde hace 3 años o 4. Hoy acabo rápido el entrenamiento. Mira, esto es el líquido tubelés que va dentro del tubular. Vaya raja, a tomar por saco. Me cago en lava. Pero aprovechando que tenía las ruedas de la bicicleta grave, la que utilicé para Monegros, me he dicho, me voy a poner tubelés de carretera. Entonces, tenemos por aquí neumático tubelés Rubino Pro, el neumático convencional del Rubino Pro, con un peso de 300 gramos. Las cubiertas más ligeras de carretera más o menos rondan sobre los 180-200 gramos, las más ligeras, y de 25. Con la cámara sería 420 gramos cámara cubierta. En esta ocasión voy a utilizar una cubierta de tubeless de 28, también voy a pasar de 25 a 28. Porque la llanta esta es anchota, necesita un neumático también un poco ancho. Se supone que notaré más comodidad, más agarre, no debería de lastrar mucho a la hora de rodar. Y es lo que llevan los pros. Ahí va, un peso de 347 gramos. Así que me voy a montar las cubiertas, la voy a poner en la bicicleta y ya veremos qué sensaciones. Líquido para cubiertas tubeless en carretera. Normalmente en montaña utilizo siempre el X-Sauce de color amarillo. Es el que mejor funciona en bicicleta de montaña. El que tapa bien, aguanta durante 5 o 6 meses sin secarse y va fantástico. Pero en cubiertas de carretera o cámaras, X-Sauce recomienda el color naranja. Yo aún así este lo veo un poco líquido. Me lo voy a jugar. Tengo por aquí de Finish Line, que este parece ser que no se seca, es más denso, tiene más partículas de goma. Y por el otro lado tengo este, que este es una pasada, el de On Off, que este es muy látex, que enseguida con el contacto con el aire se queda solidificado. Entonces voy a probar en una cubierta uno y en la otra cubierta otro. Y ya veremos cuál funciona mejor. Pues eso, cambio mis ruedas de tubular, perfil 60, con buje DT Swiss 350, por rueda de cubierta, montado con tubelés, con el buje DT Swiss 240. Entonces, ahora habría que intercambiar los piñones. Es mucho más fácil que todo esto. Coges con el núcleo, ahí va, para afuera. Y coges este otro, y ahí va, para afuera. Y ahora coges este y lo pones aquí. Digo, no, al revés. Te iba a decir, que te confundes. Ese ahí. Ahí. ¿Sí o no? Sí. A ver. Esto es un chanchullo, ¿eh? Oye, a funcionar. Se cambia rápido de piñón, ¿eh? Primeras pedaladas, en los primeros metros es cuando te das cuenta de las diferencias, cuando realmente notas si esto va mejor, va peor, va distinto, las sensaciones. He inflado los neumáticos a 5 P6 y lo primero que me viene a la cabeza es comodidad. Se nota mucho, mucho, mucho la comodidad. Ah. Se notan menos los baches y menos las vibraciones. De momento, punto positivo. No puedo dar datos científicos, eso se lo dejo a los amigos de Bicilab.
pero las primeras sensaciones son muy buenas. Más comodidad, más agarre. Da la sensación como que desliza mejor. Realmente no se corre más, pero tampoco se corre menos. La ligereza más o menos lo mismo, entre cubierta, tubular, tubeless, bueno, hay muy poca diferencia de peso. Pero sí que da la sensación del tubeless como que se mueve un poco mejor la bicicleta y sobre todo, comodidad y más seguridad, está, es un punto muy a su favor. Hay mucha diferencia de anchura de las llantas, no es lo mismo llevar una llanta estrecha con cubierta de 25 que de 28 que de 30. Entonces, la combinación que me he puesto aquí de llanta interior de 25 con neumático Victoria de 28 es una combinación muy buena. Ruedo muy suave, ruedo muy bien y no me da la sensación de que lastre. Así como en montaña con la cubierta más ancha me encuentro como que la bicicleta no avanza, sin embargo con esto muy, muy bien. Victoria da un poquitín menos de balón, Continental da un poquitín más de balón. Entonces, es muy importante la combinación de anchura de neumático con la anchura de la llanta, ¿vale? No te va a resultar igual una experiencia que otra. Si tenéis la oportunidad, os recomiendo que lo probéis. Probéis anchuras diferentes, neumáticos diferentes, líquidos diferentes. La diferencia va a ser de la noche al día, de una combinación a otra. Yo, de momento, dejo aparcadas mis ruedas de tubular y a darle kilómetros al tubeless en carretera. A ver cuándo pincho. Bueno, pues aquí otra vez en el taller. Como os dije, me gustó mucho el tubeless en carretera, ¿vale? Las sensaciones fueron muy buenas. No sé si habréis visto que Abel Rodríguez pinchó el otro día y le gustó el tubeless. Chavales, pues mirar, primer pinchazo, por lo menos que yo tenga constancia de que tengo tubeless y el líquido ha taponado perfectamente. El líquido de cactus ha taponado casi el acto y ni se me ha manchado la bici ni hostias de vinagre. Y a Alberto Contador pinchó el otro día y también le gustó el tubeless. Aquí el resto de líquido del tubeless que pinché el otro día, pero ni me enteré. Perfecta. Óptimo. Vamos a limpiarlo con una toallita de bebé normal de toda la vida. Sin embargo, Antonio Novoa, la cara visible del espacio BTT Moncayo Sur, me mandó esta foto y está hasta los huevos del tubeless. Dice que es una mierda. Tiene sus cositas el tubeless. Mira, precisamente tengo este juego de ruedas de aluminio que me viene el cliente y me dice: revisar válvula y cinta. El líquido queda obturada la rueda delantera y pierde de la rueda trasera. Pues bueno, da muchos más problemas mecánicos el tubeless que una cámara y cubierta. La cámara cubierta quitas una cámara, metes otra y a funcionar. Y sin embargo esto, que si me pierde el líquido, que se paga el gato. Bueno, espero que os haya dado alguna idea, que os haya quitado algunas dudas o que os haya generado más. Y ahora seguimos en el próximo vídeo con el upgrade, como domino el inglés, upgrade de la bicicleta que me voy a llevar al gigante de piedra. Darle al like, suscribir, compartir y nos vemos luego. Siempre que hagáis cambio de ruedas, cambio de piñones, algún tipo de cambio aquí, está muy bien, es imprescindible subir arriba del todo todos los piñones. Y mientras se le va dando así vueltas a los pedales, se intenta forzar un poquitín el cambio con la mano para intentar meter el cambio hacia adentro. Perfecto. En el caso de que se hubiera metido la cadena hacia adentro de los radios, muy peligroso, porque pasa aquí en el taller y no pasa nada. Paras y lo quitas. Si te para, pasa en marcha, la rueda a tomar por saco, el cambio a tomar por saco y el mecánico contento.